meterme con Berto, todo el mundo quiere a Berto. Meterse a Berto con Berto es como pegarle con un palo a una foca, bebé. Es bonita, todo el mundo la quiere, es inofensiva. Entonces, ¿somos amigos, Berto? Sí, sí. Nos hemos visto antes. Nos hemos dado un abrazo. Y me gustaría decirte, para empezar, que te huele la boca. Te huele la boca a lo mismo que le huele el coño a Silvia Abril, a la polla de Buenafuente. Pero, en fin. Sí. Ah. Sí. Tengo más. ¿Hay más? Tengo un par de ellos más, ¿eh? Se me ha secado la boca. A mí mismo se me ha helado la sangre, ¿eh? Si Buenafuente fuese Cataluña, Berto, tú serías Andorra. Ese pequeño apéndice que vive de su 3%. A ver, hay que reconocer que Berto y Buenafuente ya son uno de los dúos cómicos más potentes de la historia de la comedia española. Berto, eres el Millán Salcedo de José Mayuste. Es el que hubiera escogido. Eres el Esteso de Pajares. Eres el Juan Muñoz de José Mota. Por eso quiero preguntarte qué se siente al saber que vas a morir de sobredosis en el rellano de un puticlub. Has acabado. Por ahora sí. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho que me saques ese tema. Yeah. O sea, que me lo saques tú, además. O sea, lo de tener que chuparse el Andreu para conseguir un puesto en televisión, que me lo digas tú, que eres el último que ha llegado. Porque piensa que cuando yo se lo hice a él, él tenía mi edad, ahora es un señor de 50 y pico años. ¿Te has venido, eh? Lo que tú has rebañado ya tiene buque, ¿no? A ti te gusta el queso viejo, ¿no? Tú notas... noto trazas de José Corbacho, ¿no? Es lo que... Pero joder, sí, tienes razón. Lo que más me molesta de ti es que te rías de tus propios chistes, tío. Entiendo que tengas poca confianza en que la gracia a los demás, yo también la tendría siendo tú. Pero es que es muy fuerte, esto es como un actor porno tragándose su propia lefa. O sea, solo te falta aplaudir cuando haces un chiste de jibiri, jibiri. ¿Sabes? Es como... Hay veces en tu programa que sueltas un chiste y no se ríe nadie y te ríes tú. Pareces un puto psicópata, tío. En serio. De verdad. Admiro mucho eso en ti. Admiro que hayas logrado triunfar en la comedia con ese aspecto. La barba creo que no te sientas nada bien. Porque no pareces mayor. Pareces un mago proxeneta israelí que lleva... 3 días durmiendo en un cajero, sobreviviendo haciendo mamadas. Pero en serio, de verdad, te admiro. Cuando quiera. Gracias, Berto. Antes me he metido con la trayectoria tuya, pero en realidad llevamos caminos paralelos. Quiero decir, lo has dicho tú un poco, los dos empezamos haciendo monólogos, luego colaboramos con Andreu, a partir de ahí nos dieron un programa cada uno. El programa, en verdad, que nos funcionó bastante guay. Bueno, en verdad, a ver. Paralelos igual no son. Me duele hasta a mí, pero nunca has hecho un programa de éxito en solitario. Eres el ejemplo perfecto de catalán al que no hay que darle la independencia, Berto. Eres... eres el Quim Torra del humor. Hay que decir que Berto... Digo todo esto, pero ha escrito una serie basada en tu propia vida. La verdad es que la idea es súper original, apenas se ha hecho. solo lo habían hecho antes Larry David, Senfield, Louis... Aziz Ansari... ¡El fin de la comedia! El fin de la comedia. Pero hablamos de series buenas. Es verdad que lo había hecho antes hasta Ignatius, que es básicamente un mono con una escopeta. Cualquiera viendo esto habría buscado otro rollo, pero joder, tú no. Tú has hecho esa serie sin importarte que fuese la peor de todas. Así que, muy bien. Tienes el mismo criterio que Ortega Cano cuando dijo yo creo que voy bien para conducir. Está bien, de verdad. Y me gusta que me recuerdes lo del programa de Berto, porque yo aquello lo entendí en mi vida como una hostia a tiempo. Algo que el día que te llegue a ti, a lo mejor viene con efectos retroactivos y te deja tetrapléjico, ¿sabes? Y yo celebro no haber acabado haciendo un programa, porque yo me imagino a mí mismo
estando cada noche purgando en un programa con bajo presupuesto, rodeado de gente con evidente retraso madurativo y suplicando porque me vengan buenos invitados al programa y no consiguiéndolo, y para mí eso es un puto infierno. La verdad. No me vuelvas a dar la mano nunca más. De verdad, es que lo de que te sudan es asqueroso. Ya. O sea, no lo digas más por la tele, porque por la tele no se ve, ¿entiendes? O sea, que digas, a no ser que te chorreen como la boca de un dogo de Burdeos, no se ve por la tele. Pero es repugnante el estrechar el manojito de pollas viejas. ¿Sabes? El manojito de ubres, da mogollón de asco. No se puede operar, eso no hay... No. David, no es que tus novias estuvieran siempre excitadas. Si vas a lo, has terminado con esa parte, ¿no? Si vas a lo físico, si vas a lo físico, hay un lugar común contigo, todo el mundo se mete con tu nariz. Está bien. Y yo creo que hacer chistes con la nariz de Berto es tirar a tablero, es una bandeja, es como marcarle un gol a De Gea en el Mundial. Sí, es lo fácil. A mí me parece injusto porque, joder, es como si el resto de la cara no fuese igual de desagradable. Es decir, el narizón nos está evitando hacer chistes con ese peinado de domador de circo borracho. visto de frente, ¿sabes la estatua humana esta que parece que hace como que hay mucho viento, que está con el paraguas roto? Es ese estilo. En España todo el mundo piensa que para hacer gracia tienes que vender tu alma al diablo y parecer medio retrasado. Y joder, yo sé perfectamente que en televisión siempre has sido tú mismo, así que de verdad, felicidades. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Pero tú sabes que yo te admiro muchísimo, David. Yo a ti también, joder. O sea, y además yo te he visto a ti empezando, yo he visto tus grandes hits. Tú empezaste muy joven, además. Sí. Cuando ofendiste a aquella niña paraguaya y tuvo que salir el ministro de Exteriores del país a defender a España en tu nombre. Eso fue maravilloso. Yo cuando veía aquellas imágenes, de verdad, has mejorado muchísimo. Gracias. Yo cuando te veía pensaba, es imposible que una persona que dé tanto asco como el que dabas tú en aquel momento, o sea, ni siquiera podías sospechar que llegaras a triunfar, ni siquiera podías sospechar que pudieras seguir vivo 3 horas después de grabar aquel vídeo. Y mírate, estás aquí. Y además me consta que te cuidas, que no bebes, que no te drogas, y aún así tienes el aspecto de yonki más impecable de la historia del show business. Mi pregunta es, ¿qué te da bueno? Porque si no consigues lo bueno de la droga, a lo mejor deberías chutarte jaco para intentar parecer tener un aspecto saludable. Porque supongo que lo que ganas es tiempo extra de vida, pero ¿qué haces con este tiempo extra de vida? Pues tus aficiones son subir montañas, tirarte por desfiladeros. A mí me preocupa mucho esto, porque si te das un golpe en la cabeza, que seguramente te lo vas a dar, pues sí, te musculas sin límite y sigues vocalizando como la mierda, cada vez veo menos diferencias con Javier Cárdenas. Has tocado hueso, ¿eh? Si no te importa, me gustaría hablar de vida personal. Claro. Berto tiene 3 o 4 hijos, como si fuese del Opus o futbolista del Getafe. Pero sin la fe en Dios ni el Lamborghini, que son los apoyos que tiene esa gente para afrontar su vida. Tú llegas a casa por la noche y te tienes que enfrentar a ese infierno con la única ayuda de unas gafas de broma. La verdad es que... no hay nada donde asirse. También has contado a veces que tienes sangre murciana. Ya está, ese es el insulto. No tiene. ¡Último golpe! Vale. Berto es valiente. Berto, eres un tío valiente. Sí, no necesitaba venir aquí para nada. Hay que tener muchos huevos para haber empezado con Buenafuente y 15 años después seguir siendo el segundo de Buenafuente. Lo fácil hubiese sido ponerse a dirigir cine, como ha hecho Corbacho, ser un referente de la tele como Jordi Évole. Pero a Berto le da igual lo que piense la gente. Cuando terminó Buenafuente en La Sexta, la gente decía, hombre, Berto no se va a atrever a irse con él a Antena 3, sería demasiado fácil, pero el tío lo hizo. Luego, cuando Buenafuente volvió a La Sexta, todo el mundo pensaba, hombre, ahora ya sí que no. Ya no va a seguir, ya es demasiado, pero el tío lo hizo una vez más. Y una vez más, cuando Buenafuente se fue a Movistar, a la tele de pago, todos en la industria pensaban que no iba a ir a Leitmotiv por la vergüenza que le daría a cualquier persona seguir siendo un vulgar secundario. Pero Berto, tío, tú te arrastraste como un perro sin importarte nada y seguiste siendo el felpudo en el que Andreu se limpia los zapatos. ¿Y qué hay más valiente que eso, joder? ¡Un aplauso para Berto Romero! ¡Un héroe!
David. Lo he sacado de Wikipedia. Solo voy a añadir un último dato. Vale. Has ganado el premio Jaén Paraíso Interior. Este era el chiste. ¡Un fuerte aplauso para David Broncano y Berto Romero! ¡All right!